Amigos, me encuentro felizmente caminando en esta carretera que conduce hacia el municipio de Mina. Salimos de Monterrey hace unos 45 minutos y llegamos a este cruce, a una Y, que nos pone en la disyuntiva de ir hacia el pueblo de Icamole, que es un espacio maravilloso, por cierto, pero no iremos en esa dirección por este momento. Eso será materia de otro capítulo. Y créanme que hay temas que explorar de aquel lado, sobre todo lo relacionado con esta atmósfera de religiosidad popular asociada al niño Fidencio y a la niña Aurorita, una cosa realmente mágica. Lo dejamos en otro, para otro capítulo. Me quedo a veces sin aliento, amigos, porque estamos en un lugar realmente fantástico y les pido que cuando vengan, detengan el auto, párense 5 o 10 minutos a simplemente escuchar el silencio del desierto. Créanme, vale la pena. Pero háganlo en silencio para que escuchen lo que hay en el aire. Y a mis espaldas, amigos, este bellísimo cerro que en su conjunto configura una postal, una verdadera postal muy típica, por cierto, del desierto norestense. Los dejo con estas imágenes en lo que yo me perfilo con mi equipo de producción hacia un lugar conocido como la Hacienda del Muerto. A unos 15 minutos de aquí llegamos al municipio de Mina y a un lugar que ciertamente desde el nombre resulta muy evocador, la Hacienda del Muerto. En su nombre, desde luego, estamos ya viendo ecos de crónicas, de leyendas, de historias que cuenta la gente por aquí y que hay que ir a escuchar y a descubrir, y que se tejieron hace décadas o siglos sobre la delgada línea del desierto. Amigos, les prometo que después de esto ya llegamos finalmente a la Hacienda del Muerto, pero no puedo evitar detenerme a borde de carretera y observar algunos elementos que nos regala el paisaje de este bellísimo municipio. Estamos en camino, como les digo, hacia este enorme territorio que compone el municipio de Mina para ver dos cosas fundamentales, la Hacienda del Muerto y la cabecera municipal con su Museo Bernabé de las Casas. Antes de eso me detengo. Por favor, échenle un ojo a la postal que nos regala mi querido camarógrafo Arturo Rodríguez con este bellísimo cerro a mis espaldas y sobre todo un elemento muy interesante de arqueología industrial. Me refiero a este tractor que está a mis espaldas, un aparato agrícola que datará de por lo menos 100 años, cuando menos estoy hablando de 100 años. Échenle un ojo, por favor. Amigos, acabamos de ver imágenes de un tractor que debe estar datado allá por las décadas de los años 10 o 20 y que, bueno, dio todo un giro a la producción en esta región del desierto del noreste mexicano. Al margen del dato histórico, es muy interesante apreciar simplemente la belleza. Ejemplo de ello, esta especie de planta ya seca, son de las que luego forman estas las maromas, creo que le llaman por aquí. En fin, yo me quedo sin aliento al ver algo de tan simple belleza. Y si volteamos hay florecitas moradas, en fin, los dejo con este cuadro.
Continuamos, amigos, en Meridianos, descubriendo y describiendo las riquezas del paisaje natural y cultural de México. Me detengo exactamente en el cruce que hacen la carretera que viene de Villa de García hacia la cabecera municipal de Mina y el cruce con la vía ferroviaria, una vía que debe tener más de 100 años, desde luego ya renovada, y que lleva literalmente desde Monterrey hacia Monclova, pasando por territorios del Niño Fidencio, por Espinazo. Ese es otro capítulo. Me detengo aquí para hablarles de algunos elementos que nos dan un código de lectura del paisaje desértico. A mis espaldas una serranía que cubre buena parte del municipio de Mina, árida, desértica, preciosa. Y por otro lado, un elemento humano claramente visible y distinguible, que es este papalote, cuya presencia nos da la clave también para entender cómo se sostiene la vida humana en estos rincones del estado de Nuevo León. Ciertamente hay muchísimos papalotes en toda la región y su presencia nos habla de cómo conseguir agua en el desierto. Se trata de excavaciones en ciertos puntos donde la gente sospecha que puede haber mantos freáticos y a 50, 100 o 200 metros de profundidad en el subsuelo se encuentran los fondos de agua que surten de líquido a toda esta región y que sustentan la vida animal, vegetal y humana de esta localidad. Ciertamente estoy en un lugar llamado San Antonio de Arista, un pequeñísimo poblado que nos da interesantes elementos para entender cómo es la vida en el desierto. Y me sigo por acá porque a espaldas de mi querido Arturo, camarógrafo, tenemos ahora esta estación de tren, un pequeño edificio construido hasta finales del Porfiriato, quizás 1890, 1910, en esos años. Una construcción muy típica de la región hecha con ladrillos y con adobes, esta especie de bloques de lodo hechos de manera artesanal en el desierto y que son muy resistentes, térmicos y económicos, y que dan una larga vida, por cierto, a estas construcciones, aunque ahora vemos que el tiempo ha pasado factura, amigos. Lo vemos claramente aquí. Debajo del enjarre vemos algunos ladrillos, vemos adobes y estos erosionados fuertemente ya por el paso del tiempo. Seguimos caminando y podemos observar una linda casa, muy típica, muy sencilla, y me encanta describirlo porque más elemental, más simple no puede ser. Tenemos de aquel lado un muro construido también con adobe y con enjarre. Del otro lado, quizás triplay o también enjarre con algo de cemento pintado de azul, y en medio se han aprovechado precisamente estos elementos de desecho que eran los durmientes antiguos de madera, unos troncos muy sólidos, muy robustos, para dar contención a estas dos esquinas de la casa. Una joyita para admirarse. A ver, platíqueme eso. No, pues de noche, pero... No, pues avíseme porque nosotros vamos para allá, nos van a asustar a nosotros. No, pero de noche lo asustan. De día, pues no. De día no pasa nada, de noche sí. Sí. Hay historias. Hay historias. Hay una viejita. Está bien. Doña Tina. Y la paparedón. En un carro, pues. Y regresaron de noche. Y la mera puerta de la iglesia. Se les apagó el carro. Y ahí le hicieron. Entonces la viejita, uno ya vieja ya ni duerme. Y se estuvo lista y todo contento. Yo entro en la iglesia, donde estaba haciendo también, como una cadena. Y esta fue vida. Se trajo de esos que echan cosas. Las barras del otro. Y se tumbaron el. No estaba San Antonio. ¿Y qué crees? Barras de oro, pues. Salió dinero, entonces salió tesoro. Razón tenía, amigos, el preclaro poeta del siglo XVI, Fray Luis de León, al hablar de los pocos sabios que en el mundo han sido, al referirse a aquellos hombres que huían del mundanal ruido. Si hay un elemento
omnipresente en los vastos espacios del desierto es el silencio. Silencio que de cuando en cuando se rompe ante el paso de 100 toneladas de metal deslizándose sobre las vías. Mi nombre es Hernán, vivo aquí en Arista, soy electricista. Hace muchos años mi padre empezó a hacer aquí este rancho y pues incluso empezamos a meter cabras, yeguas y pues aquí nos venimos los fines de semana. Hacer fiesta. No, vivo en Hidalgo. Él es mi papá. Aquí hizo este ranchito, ¿eh? Y aquí venimos los fines de semana a hacer fiesta. Sí, a echar la cotorreada. Nos vamos a corte y regresamos en Meridianos. No me gustó, la voy a repetir otra vez. Mejor que la diga Hernán porque no me sale a mí. ¿Sí? A ver, Hernán, tú dinos. ¿Sí? 5, 4, 3, ahí va. Sí, aquí nos despedimos en el rancho de la familia Olvera. Cuando gusten venir al San Antonio de Arista, aquí estamos para servirles. Muchas gracias, ¿eh? No, muchas gracias. Ahí lo porque le tumbo el jale. Amigos, nos encontramos a escasos kilómetros de la cabecera municipal de Mina y antes de visitar el célebre Museo Bernabé de las Casas, que es un recinto depositario de los objetos más interesantes relativos a la historia de esta región, nos detenemos aquí en la Hacienda El Muerto, un rincón digno de admirarse. Amigos, cuando llegué a Monterrey hace ya 10 años o más, el primer destino que grabé, el primer lugar que fue producido para la entonces serie de televisión Meridiano X fue la Hacienda del Muerto y el municipio de Mina. Desde aquellos primeros días de un contacto directo con el desierto, quedé fascinado por la belleza que uno puede encontrar en estos sitios. Amigos, es bien interesante notar la atmósfera rulfiana que se genera en estos recintos semiderruidos. Es muy interesante notar el contraste que se logra entre estas estructuras que deben tener más de 100 años, 150 años quizás, estructuras de adobe, de ladrillos de adobe, que se están literalmente diluyendo en el suave paisaje del desierto.
Por otro lado, me llama la atención que hay este espíritu de conservación del patrimonio regional norestense, porque vemos claramente que la capilla ha sido restaurada en una magnífica intervención arquitectónica y se ha rescatado, digamos, el valor y la dignidad original de esta estructura. Por otro lado, y es interesante señalarlo también, este es el único espacio arquitectónico hoy en kilómetros a la redonda. Es muy interesante ver cómo un recinto de esta naturaleza, la Hacienda El Muerto, sembrada hace 2 o 3 siglos en esta localidad, se pierde literalmente en un paisaje vasto, de una belleza además única. Volten a ver a aquel cuadro, por favor, regálame esta postal, Arturo, mira nada más. Amigos, lo prometido es deuda y finalmente llegamos al Museo Bernabé de las Casas, un espacio que resguarda algunos de los objetos más interesantes y significativos relativos a la paleontología, geología e historia del municipio de Mina. Botón de muestra es este bellísimo patio de la casona que resguarda estas colecciones y que es la sede, por supuesto, del Museo Bernabé de las Casas, que en estas fechas, por cierto, cumple 25 años de abrir sus puertas al público para ofrecer toda esta riqueza en términos de patrimonio cultural y natural a ustedes que han hecho posible esta realidad. Acompáñenme al interior a conocer sus acervos. Amigos, créanme que representa todo un reto tratar de narrar los contenidos al interior del Museo Bernabé de las Casas en pocos minutos. De entrada, esta sala introductoria nos mete de lleno en el mundo de la riqueza natural y cultural de este bellísimo lugar enclavado en el Valle de las Salinas. Interesante hacer notar que a lo largo de varias salas distribuidas a lo largo de esta antigua casona de mediados del siglo XIX, se encuentran cientos de objetos relativos a la paleontología, la historia y la geología del lugar. Tenemos que este valle se convierte en un espacio muy verde, con un tipo de fauna muy particular, fauna prehistórica desde luego, representada por mamuts, caballos prehistóricos, tigres dientes de sable, en fin, toda una diversidad muy, muy, muy peculiar, cuyos restos orgánicos, es decir, los fósiles, nos encontramos hoy aquí en las cercanías del pueblo de Mina, para botón de muestra y de las más bellas expresiones fósiles que van a encontrar aquí en el Museo Bernabé de las Casas, está esta colección de molares de alguna especie de mamut. Y hablando de mamut, amigos, resulta que aquí tenemos la pieza principal que configura la colección de paleontología del Museo Bernabé de las Casas. Se trata de un cráneo de mamut encontrado en las inmediaciones de Mina hace unos 25 o 30 años. Es un enorme ejemplar de mamut. Se ve claramente los fragmentos de los colmillos y una serie de piezas relativas a ese mismo esqueleto. Vértebras, fragmentos de fémur y otros huesos relativos a este esqueleto. En esta sala encontramos muestras de arte sacro. Es una bella colección que tiene que ver con los aspectos religiosos de la colonia, siglos XVI, XVII y XVIII. Ejemplos muy notables de la vida religiosa de este lugar. No puedo, por cuestiones de tiempo, narrarles la belleza de todo lo que estoy viendo, pero sí los puedo invitar, aprovechando la ocasión, a que visiten personalmente el Museo Bernabé de las Casas, abierto de martes a domingo, y que se encuentra aquí, justamente en la cabecera municipal de Mina, Nuevo León.
¿Listo? Caminamos sobre la carretera que viene desde Monterrey. Dejamos el bullicioso municipio de Santa Catarina. ¡Ay, hijo de su pin! ¡Viene un vehículo! Debería ser más campechano, Madaria, fíjate. La salida de Monterrey pasando por Santa Catarina hasta este entronque que nos divide en una encrucijada posmoderna, metafísica nietzschiana, ¿sí? Donde la disyuntiva es correr o no correr. ¡Viene un vehículo! Un paisaje que realmente se disfruta. ¡Ay, hijo de su pinche! ¿Les gustó mi bailongo? Y tenemos un elemento interesante que son los ta, 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 ta. Y eso sí te da. Y tú estás contento ahí. Y a espaldas de mi querido Arturo. Mostrar lo mejor de sus acervos al público visitante. Te voy a dar una más y ya me voy. Sí, quedó bien la otra, ¿no? Créanme que el material que van a ver en este sitio da suficiente tema por como... Es un pasito de un bailable de mi sobrina, güey. Ay, en un bailable musical, ¿sí? Los contenidos del Museo Bernabé de las Casas en escasos minutos. Y dije una cacofonía porque escasas y casos, ¿sí? Pero por eso me voy a regresar y voy a decir otra cosa más sensata. ¿Están de acuerdo? Chicos, síganme y sean gramofónicos. Que nos hace una introducción a todo este mundo muy rico. Muy rico y es muy bello. Se trata de un cráneo de mamut con sus dos colmillos, unas... ¡Ay! ¡Ay! Los invito a conocer